que yo estoy, la que, o sea, una de las que estamos a la orilla del río, que este río cuando crece llega hasta, se ve cerca de ahí del hoyo, como que ya va a entrar el agua. Esa es la aflicción de nosotros. Hemos hecho talleres, reuniones de grupo para irnos capacitando, para irnos haciendo conciencia. Bien. Pasen adelante. Buenos días. Es invierno más fuerte y necesitamos que la gente esté consciente de todo lo que se está viendo, porque somos vulnerables frente a este desafío que estamos viviendo. Ahora nosotros tenemos la idea ya de qué es el recalentamiento global y el porqué de todo este desafío de la lluvia, de todo eso. El problema es eso, que así ampliado el cauce. Antes era igual, como lo vimos allá abajo. Y yo me acuerdo que solo hasta aquí llegaba. ¿Y estas peñas dónde están? Esta quebrada era quebrada seca, pues de verano. Pero de unos años acá, después del stand, se ha ido convirtiendo en invierno un peligro para las comunidades, porque baja del cerro mucha piedra y mucha agua. Nosotros estamos organizados desde hace muchos años como comité de gestión de riesgo, y también hemos hecho gestiones. Hemos ido a las instituciones, a la alcaldía, al Ministerio de Medio Ambiente, al MOP, muchas instituciones, pero no hemos tenido mucha respuesta, podríamos decir, de la alcaldía. No se han presentado, ¿verdad? Aunque hemos hecho también cartas, hemos solicitado, para reflexionar también que todos tenemos derecho, no importa dónde vivamos, pero tenemos derecho a vivir y vivir con dignidad, ¿verdad? El territorio necesitamos que se nos escuche. Por lo menos el gobierno, la alcaldía, más que todo la alcaldía, y pues no se han hecho presentes. Pedimos al gobierno y exigimos que acepte nuestra propuesta y que acompañe a su pueblo. Por lo menos los próximos 100 o 1000 años. Somos organizados en el nombre del pueblo. Somos las organizaciones ambientalistas que lo compone diversos sectores del pueblo, como lo ven, incluyendo la iglesia, sectores sociales, indígenas, profesionales, trabajadores, todos en general. Aquí estamos y queremos decirles que vamos a caminar hacia Casa Presidencial, y allí vamos a entregar una propuesta para que el gobierno la conozca y pueda así aplicarla para trabajar sobre la justicia climática. Ya el llamado a la comisión